Bienvenidos a Conversaciones Poderosas, este espacio que hemos creado en el que queremos tener expertos hablándonos de temas muy interesantes que nos ayuden a incrementar nuestra capacidad de afrontar la nueva realidad, de desarrollar nuevas competencias. Y hoy tengo un gran gusto de tener un invitado de lujo. Tengo con nosotros a Luis Gallardo. Miren, de Luis hay tanto que decir que me tocó hacer un resumen para poder contarles. Luis es fundador y presidente de Be Happiness y presidente de una cosa muy hermosa que se llama el World Happiness Foundation. Luis, bienvenido, qué chévere tenerte acá con nosotros. Pues un placer, Blanca. Es siempre maravilloso charlar contigo y con muchas ganas de explorar qué es esto de la felicidad. Bueno, mira, a mí me surgió una inquietud grandísima cuando estaba pensando en hablar contigo. Y yo creo que a todas las personas que nos ven en vivo y los que nos vean en diferido, yo creo que también les cuesta como entender y es como un súper ejecutivo, rockstar, súper top, dice, no, lo mío ya es un tema de felicidad, de espiritualidad, de mindfulness y das ese giro en tu vida. ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, la verdad que bueno, tampoco es tanto giro, pero sí que es cierto que puede parecer un cambio importante, ¿no? Al final mi vida tiene como tres etapas. Una etapa de entrenador de deportes, de balonmano. Me encanta, y cuando era pequeño entrenaba a muchos equipos. Y era pequeño porque empecé con 14 y estuve muchísimos años. Y cuando tú eres de entrenador de deportes, siempre tu objetivo es uno global, el del equipo, y otro individual. Es cómo haces crecer a tus jugadores, a los que están ahí, ¿no? Entonces siempre es cómo gano el partido, cómo hago que crezca el jugador. Entonces al final, ahora que miro hacia atrás, es fundamental. Y ahora hablamos de felicidad y esa conexión. La segunda es que quise ser diplomático en este caso de España, y para serlo empecé a prepararme y entré a irme a conflictos armados, en este caso con Naciones Unidas, como observador internacional. Entonces fui a conflictos como el de la antigua Yugoslavia, en el que comunidades se mataron por odio. Y el odio y el miedo fueron las raíces de todos esos conflictos. Y a mí me tocó ver el post-desastre, qué pasa después de una guerra. Y ahí me di cuenta que o evitas la guerra o yo después ya es muy difícil. Entonces, la prevención se convirtió en una obsesión un poco en mi vida. Lo que pasa es que ahí me di cuenta que los diplomáticos no tienen un rol demasiado proactivo, tanto como a mí me gustaba. Entonces salté al mundo empresarial y en el mundo empresarial, bueno, pues entré en el espacio de la construcción de lo que yo llamo comunidades, a través de la comunicación y a través de la cultura corporativa, de las marcas y de crear voz. Y me tocó experimentar con una empresa durante 12 años que era Deloitte, que es una de las mayores empresas de consultoría. Y ese experimento me llevó a entender muy bien que las empresas que realmente son queridas, y hay muchos estudios que dicen que ni siquiera el 30% de las empresas son queridas, podrían desaparecer 70% de las empresas y no pasaría absolutamente nada. Una de las claves que tienen es el orgullo de pertenencia de sus empleados y de sus clientes. Y entonces cuando te empiezas a explorar por qué se crea orgullo de pertenencia, resulta que uno de los factores más estratégicos y más importantes es ser feliz. Entonces, si ves un poco la evolución de entrenador de deporte con niños y objetivos, observador internacional de una realidad en la que odio y el miedo son la base, y luego a nivel corporativo, en el que te das cuenta que al final lo que necesitas es que la gente esté orgullosa y esté contenta de donde está. Entonces me hizo decir, oye, vamos a ver, ¿esto cómo lo hacemos de una forma masiva? Y entonces aquí fue cuando dices, bueno, pues si queremos llegar a algo masivo, tenemos que hacerlo de una forma organizada, tiene que ser una fundación, tiene que ser un ecosistema, tenemos que estar en todo el mundo. Y entonces, bueno, lo que he aplicado es toda esta experiencia que tengo a nivel empresarial y social a crear una fundación que está focalizada en crear un mundo con más felicidad, más libertad y más conciencia. Así que es un poco rápidamente cómo mi cabeza evoluciona poco a poco y al final sí, paso de estar en multinacionales a estar ahora mismo en otra multinacional que es una fundación
pero con más impacto social. Ahora lo que realmente me interesa es cómo creamos ecosistemas que tengan impacto social, un impacto real, un impacto en el que las gentes puedan tener herramientas y sepan cómo gestionar sus emociones y cómo eso nos va a llevar a un mundo con esa paz fundamental que todos queremos. Es maravilloso escucharte esa historia porque es hablar de lo mismo. Tienes toda la razón. Todo el tiempo es empoderar a las personas, ayudarlos a, como a liberar ese potencial que todos tenemos dentro y que a veces no creemos. Y claro, los que venimos del deporte, yo entrené 20 años karate, esto nos forma de que la disciplina, la constancia, el ayudar al otro, no, me parece maravilloso. Y viendo para hablar contigo hoy, encontré lo de tu nuevo libro, que me pareció una locura, con un título divino que es Felicidad Exponencial. ¿De dónde sale todo ese tema, todo ese título y cómo fue crearlo? ¿Nos cuentas? Pues sí, esto es igual, todo evoluciona hasta que das con ingredientes que dices, ah, pero si ya existe, ¿no? O a mí me encanta esta cita anónima que dice que cuando haces preguntas es porque ya existen las respuestas. Y eso está muy conectado con todo el tema de mecánica cuántica, de energía, de conexión, en este caso, entre sistemas, ¿no? Entonces, yo cuando lanzo la pregunta, ¿cómo podemos masificar y acelerar el que todo el mundo en el mundo, somos 7.600 millones de personas, y en el 2050 seremos 10.000 millones, ¿cómo podemos masificar el acceso al conocimiento y a las herramientas para que cada uno de nosotros sea un poquito más feliz cada día? Porque ya sabemos, y solo tú eres experta en eso, la felicidad no es el final, es el principio. La gente que empieza siendo feliz alcanza mucho más. Todos pensamos al revés, ¿no? Entonces, cuando yo lanzo la pregunta, ¿cómo masificamos? La respuesta es singularidad. Y entonces la respuesta es el concepto de exponencialidad. Y ahora lo vemos rápido con el virus, con COVID-19, ya no hay que explicar la exponencialidad, porque ya lo vemos, todos los días se multiplican los casos porque uno contamina 10, 10 contaminan a otros 10 y al final de uno pasas exponencialmente a todos. Entonces, tarde o temprano, a no ser que metamos una vacuna, que ya parece ser que hay unas cuantas posibilidades, todo el mundo se va a contaminar. Y si no te contaminas es por suerte, porque la exponencialidad en este caso es multiplicar N veces hasta el infinito. Entonces dices, bueno, ¿cómo hacemos la felicidad exponencial? Pues vamos a meterle el componente de singularidad. Y entonces el concepto de felicidad exponencial nace de cómo conseguimos que, igual que un virus se expande, cómo conseguimos que se expanda la felicidad, que se expanda la amabilidad, que se expanda la compasión, porque al final todo eso son elementos que al ser humano le vienen muy bien. Y los virus tienen una razón de ser, pero la felicidad también la tiene. Entonces el concepto de exponencialidad aprovecha el concepto de singularidad. Y luego, si quieres, avanzamos o ahondamos más en eso. No, maravilloso. Y mira que es como el momento justo, porque si nos ponemos a ver los temas de salud mental, ¿cómo estamos? Si nos ponemos a ver los temas de desesperanza, ayer fue el día de la prevención del suicidio, los números están muy complejos alrededor del mundo, entonces creo que es un momento justo e indispensable el que hablemos desde esa perspectiva que tú tienes de exponencialidad. Y mira, por ejemplo, con el caso de los líderes, ¿cómo contagiamos emociones? ¿Qué emociones estamos contagiando? ¿Las positivas o las negativas? ¿Los papás y las mamás que están criando? ¿Qué contagiamos al interior de las casas? Y responsabilizarnos como de qué estamos haciendo desde ese tema emocional cuando yo me monto al taxi y qué tono emocional genero con el señor que me va a llevar o cuando voy al súper, me parece fantástico. Creo que es algo maravilloso y algo indispensable en este momento. Bueno, pero hay otra cosa aquí cuando yo estaba leyendo tu descripción y me decían, le encanta converger la ciencia y la espiritualidad. Hay personas que todavía esto les suena extraño, Luis. De que dice, venga, pero ciencia, ¿cómo que la ciencia, la neurociencia, todos esos estudios, la cuántica? Vamos a tener una experta la otra semana, Vero Fernández, española, no sé si la conoces. Sí. Bueno, sí. Temas de cuántica,
Y es empezar a hablar de estos temas y volverlos cercanos. Entonces, cuando dicen a Luis Gallardo le encanta integrar la espiritualidad y la ciencia, ¿qué dice la gente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo que se impactan? Bueno, yo creo que los seres humanos nos dejamos movilizar rápidamente por muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acuérdate cuando sale el término de distanciamiento social para acabar con el virus, ¿no? Un error importante, ¿no? Porque son dos palabras, me distancio socialmente, que alguien pensó que era el sinónimo de estar separados. Pero el distanciamiento social, en realidad, cuando lo profundizas, lo que provoca es una pandemia peor, que es el de la soledad. Sí. Entonces, lo que se quería decir no es que la gente se separe socialmente. Lo que quería decirse es que entre la gente haya al menos 2 metros. Eso es, simplemente es distancia física. Es, oye, entonces, pero imagínate un error de ese tipo, lo que provoca a nivel de consecuencias en cadena. Y esto es un ejemplo solo de cómo hay veces que si no tenemos suficiente perspectiva de lo que está pasando, y esto se llama mindfulness, no somos capaces de entender que toda acción tiene una reacción. Entonces, la espiritualidad es simplemente entender que hay conexiones sistémicas y que hay cosas debajo de la conciencia, que está el subconsciente. Entonces, esto es algo que todo el mundo sabe, pero nadie entiende. Entonces, todos sabemos que hay un subconsciente. Sí. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque me levanto por la mañana y me apetece comprarme algo y no sé por qué, y de repente resulta que es que he visto publicidad. Entonces, los de marketing lo saben muy bien y saben muy bien cómo funciona el subconsciente. El resto nos dejamos llevar. Hay un estudio fenomenal de Arianna Huffington con Michelle Gale, que hablan de las noticias negativas. Por la mañana te levantas, noticias negativas de 3 minutos te provocan al menos 1 hora y media, 3 horas de malestar. ¿Vale? Eso no es consciente, eso es subconsciente. Entonces, si entendemos que para tener una perspectiva en la que nos enteremos de para qué pasan las cosas, hay que pasar de la fase de sé qué pasa, sé por qué pasa, sé para qué pasa. El para qué pasa solo se puede solucionar a nivel espiritual. Entonces, el qué pasa lo podemos trabajar y el qué pasa nos podemos dar cuenta, es decir, oye, ¿qué está pasando? Pues mira alrededor, ahí es donde trabajas la atención plena. El por qué pasa, ahí ya nos hemos perdido la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad ya no sabe por qué pasa. No sabe quién lo ha provocado, no sabe. Tengo un amigo que dice que una persona hace llover y 100 recogen el agua. Entonces, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no sabemos, porque llueve. Y entonces, y la ciencia entra en el por qué llueve. Entonces, ¿por qué llueve? Y ahí es donde está la nueva religión, que es la ciencia. Y entonces ya, si no sabemos por qué llueve, es que no existe. Entonces, la ciencia entra al por qué. Donde no llega la ciencia, en muchos casos, es para qué. Entonces, ¿para qué llueve? Ah, ¿para qué existe el universo? ¿Para qué existe el ser humano? ¿Para qué existe la humanidad? ¿Para qué existen las abejas? Entonces empiezas ya a liarte. Y aquí ya los muy curiosos como tú, y en este caso tú y yo coincidimos, entonces nos queremos meter en el para qué. Para meterte en el para qué tienes que abrirte totalmente y tienes que utilizar la ciencia hasta donde llega. Y luego tienes que escuchar a maestros y tienes que estar abierto y decir, oye, porque hay maestros de hace miles de años que ya escribían libros. Justamente tengo aquí delante, lo he visto, para hablar de espiritualidad, un libro, Fantástico. claro, pero 5.000 años. Y esto lo conocen muy poquitas personas. Y de esto se basa el confucianismo. Y si vas a todos los libros sagrados, todos están basados en cosas que no se pueden demostrar, no se pueden probar, pero sí que, por ejemplo, ahora mismo, mañana, esta tarde, empieza en la Universidad de Arizona, organiza el mayor evento sobre investigación en consciencia.
bueno, hay cientos de investigadores ya metidos en este espacio. Y es muy, por eso me gusta conectar la ciencia con la espiritualidad, porque la conciencia todavía se entiende como espiritualidad, porque no se entiende. Pero los científicos están empezando a definir, ¿no? Entonces, cuando haces esto es muy interesante, porque hay algunas sesiones que hacemos en los festivales que organizamos en los que no se explica nada, simplemente se experimenta. Y el hecho de experimentar, por ejemplo, expresar gracias sin palabras. ¿Cómo expresas las gracias sin palabras? Tienes que expresar emoción y en el momento que lo haces empiezas a sentirte bien. Entonces, estas son cosas que ya la ciencia se está empezando a investigar, pero vienen de un espacio más intuitivo. Y la intuición todavía no está suficientemente investigada. Entonces, hay que abrir, hay que escuchar. A mí me encanta escuchar al monje que dice que se ha reencarnado 5 veces, que está en Bután y te lo explica. Y me encanta escuchar al investigador que ha descubierto cómo modificar el ADN y sabe que este virus tiene una cadena de 100 elementos que vienen de otro virus del SIDA, por ejemplo, y te lo explican, ¿no? Entonces, es súper, a mí me parece apasionante, ¿no? Pero tienes que estar abierto. Y al final no es adoctrinar de nada, y es algo que a mí por eso me lo estoy pasando también, porque yo soy muy claro, yo estoy aquí para entenderlo yo. Uh-huh. Tú estás haciendo ahora, abres la conversación y habrá alguien que escuche esto y diga, oye, pues qué interesante, me voy a investigar más sobre el I Ching, ¿no? Así que por eso me gusta unir ciencia y espiritualidad. Mira que eso es muy interesante porque cuando uno entra a ver, hay una cantidad de cosas que no son explicables, pero que a medida que ha ido avanzando las diferentes ciencias, empezamos a entender los temas de epigenética, de cómo las palabras sostenidas te cambian el ADN, te cambian las neuronas, modifican tu funcionamiento cerebral. Esta semana teníamos un neuropsiquiatra que estudió en Harvard y nos hablaba del tema de cómo te mejora el sistema de defensas haciendo 10 minutos de mindfulness todos los días. O cómo te empeora el estrés, te empeora el tema del colon irritable con la queja que tienes de manera constante. Entonces, empezar como a comprobar por nosotros mismos, y yo siempre se lo digo a las personas en los espacios que tengo, y es, compruébelo. Coja cualquiera de las cosas que escuche en estas conversaciones, de lo que lea, colóquelo a prueba. Y mire usted cómo se siente, qué pasa con usted. Mira que hay algo, por ejemplo, muy lindo, lo de la meditación de la compasión, mañana que es el Día Mundial de Mindfulness, uh-huh. De tú sentarte, solo enviarle buenos deseos al que no te gusta, al que más o menos te gusta y al que tú amas profundamente, y cómo después de eso tu día es otra cosa. Tu semana cambia, tus neurotransmisores se modifican, tu cuerpo es otra cosa. Y por eso es tan importante la labor que tú estás haciendo, que es un impacto mundial. Es acercarnos a todos, a los niños, a los más grandes, a los científicos, a los estudiosos, a los que quieren aprender de esto, a los artistas, en torno a qué pasa con la felicidad en el mundo. Y hay una cosa que para mí es muy significativa, y es que no solamente es la industria de la felicidad, no nos peguemos las caritas felices, es todo lo que está pasando en torno a esto y cómo cambiamos el mundo. Entonces, ¿cómo llegas tú ahí a ese concepto tan lindo del capitalismo, Luis? ¿Cómo fue crear esto que es tan impactante y que no sé si muchas personas lo están conociendo y entendiendo? Igual que pasa con los exponenciales de la felicidad, pasa un poco con los modelos sistémicos. Entonces, bueno, mi carrera, yo estudié sociología y ciencias políticas, y ahí entiendes cómo funcionan las sociedades y los sistemas. Y ves la evolución que distintos sistemas de gobierno han tenido a lo largo de la historia. Entonces, ahora hablamos de socialismo, hablamos de comunismo, acá hablamos de capitalismo, pero antes se hablaba feudalismo, antes se hablaba de haber imperios. Entonces, el ser humano se ha ido organizando, y en un momento determinado ni siquiera existía la propiedad privada. Entonces, todo el mundo ha ido evolucionando alrededor de sistemas que ha creado el propio ser humano. Y hay sistemas que se han impuesto a muchas personas. Entonces, ahora mismo cualquier persona, yo tengo 2 hijos, han nacido y se tienen que enterar de cómo funciona este sistema. Entonces, a nivel de educación estamos todo el día intentándole hacerle entender cómo funciona este sistema en el que vivimos hoy.
Y ellos, pues lo entienden o no lo entienden, lo aceptan o no lo aceptan. Lo que sí ha pasado es que hemos llegado a un punto en el desarrollo de la humanidad en el que el sistema actual, que está mayoritariamente en todo el mundo, es un sistema que se llama capitalismo, que está basado en crecimiento económico, sin parar. Entonces, la curva de la exponencialidad de la que hablábamos no solamente aplica a los virus, también intentan que se aplique al capitalismo. Cuando eso lo haces en un sistema que de por sí está basado en el egoísmo y en la falta, entonces, en este caso, cuanto más menos hay de algo, más cuesta. Por eso, cuanto menos petróleo, más cuesta el petróleo. Ahora, como no usamos los coches, hay mucho petróleo y por eso baja el precio. Pero en realidad el sistema lo que trata es de aprovechar los recursos para maximizar el beneficio. Entonces, cuando empezamos a entrar en un mundo con 7.600 millones de personas en el que no todo el mundo tiene acceso a recursos, está claro que el sistema de por sí va a excluir a muchísima gente. Y entonces lo que tiene son mecanismos en los que que es el sector terciario, las ONGs, las iglesias, los actores sociales, que tienen el rol de recoger a toda esta gente que se queda fuera del sistema y por caridad o por filantropía ayudarles, ¿no? Pero luego tienes a los gobiernos, que su única función sería, como dijo en su día el rey de Bután, cuando tenía 16 años, es que la gente sea feliz en mi país, es lo único que quiero. Bueno, pues resulta que es incompatible en muchos casos. No es que no beneficie, es que en algunos casos es incompatible ser feliz al máximo de lo que podemos ser con no tener recursos. Y esta es una pregunta a la que nos enfrentamos constantemente. Es cómo podemos hablar de felicidad cuando la gente se está muriendo de hambre. Y es que es cierto. Es que o tienes las necesidades básicas cubiertas o no puedes evolucionar en un mundo de trascendencia a nivel estadístico. Hay muy poquita gente, perdón. Entonces, si queremos llegar a un mundo, y esto es nuestro objetivo, 10.000 millones, si no hay más virus, seguramente seremos 10.000 millones en el 2050. Con acceso y con el derecho a ser feliz, tenemos que empezar a pensar en otros sistemas de gobierno. Eso no quiere decir que haya que crear una revolución y un caos. No. Esto lo que quiere decir es que hay que manifestar sistemas en los que el mayor número de personas posible puede llegar a ser feliz. Y es ser feliz porque no es tener más dinero. Porque al final está demostrado que si yo quiero tener más dinero es para algo. Y el para algo, después de que lo hayamos preguntado 8 veces, es felicidad. Entonces, esto que lo haga cualquier persona, que se pregunte ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Y al final, si no es felicidad, os pago un té, os invito a un té. Como al final el objetivo del ser humano es ser feliz, ¿por qué no empezamos por ahí? Y entonces, ¿por qué no creamos nuevos sistemas? Y yo, en este caso, lanzo la palabra capitalismo como un posible sistema emergente. Lo que yo no quiero es condicionar es qué sistema va a ser. Lo que yo lanzo es una invitación a todo el mundo a decir, oye, ¿qué sistemas deberían emerger para conseguir no que el mundo sea más rico? Porque es constantemente crecimiento económico. No. Pero si queremos crecer económicamente, ¿para qué? Para ser felices, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es crecer para ser felices, empezamos con cómo se crece para ser feliz. Y en ese caso, la economía tiene que estar a nuestra disposición, no al revés. Y eso es el capitalismo, eso es el capitalism. Es poner toda la economía y todos los recursos y los procesos y el gobierno para que consigamos crear las condiciones para que cada persona sepa y tenga acceso a la mayor felicidad que pueda tener. Mira que yo te escucho y me imagino que a todos les pasa, a los que te están escuchando, que nos surgen como tantas preguntas y esa es la idea de estar acá, que nos cuestionemos, que salgamos con muchas preguntas. Aquí no venimos a dar respuesta, aquí venimos a encender la chispa de la curiosidad. Y parte de eso es
Hay personas que tú crees que se les dificulta más que a otras empezar a trabajar en su propia felicidad. ¿Cómo ves eso? Sí, y es una pregunta buenísima. Me está viniendo la idea a la cabeza un comentario que vi el otro día en un post, creo que era en LinkedIn o en Facebook, y alguien decía, ¿cómo es posible que se tenga que enseñar a ser feliz? ¿Vale? Entonces, pero era al revés, era, es increíble, ¿no? Que alguien tenga que aprender a ser feliz. Bueno, pues es que es increíble, pero la gente no es feliz. Entonces, y eso lo vemos a nivel laboral. Entonces tenemos todas las estadísticas, cerca del 84% de la gente no es feliz en su trabajo. Bueno, eso es muchísima gente. Eso, imagínate no ser feliz en tu trabajo, lo que supone. Supone no ser feliz en tu casa, porque todo te lo vas a llevar a tu casa y casa te lo vas a llevar al trabajo. Entonces, parece mentira, pero tenemos una dificultad importante, muchos seres humanos, para ser felices. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchos motivos y aquí ya nos metemos en ciencia. Entonces, sí que sabemos que la genética determina la posibilidad de ser más feliz que otra persona que genéticamente no está predispuesta. Existe el gen o existe la genética en este caso. Y aquí tenemos investigadores como Sonia Lubomirsky o como Martin. En Holanda, desde el punto de vista de biología, Loretta Breuning, tenemos muchísimos investigadores que se han metido en la biología y en la química del cerebro y que sí que nos muestran que no todo el mundo está al mismo nivel y tiene la misma facilidad de evolucionar con la felicidad. Y luego tienes un componente del comportamiento y otro de condiciones. Entonces, resulta que si las condiciones no son tan buenas como podría ser vivir en un país nórdico en el que tienes una seguridad, ya naces seguro, en el que si pierdes el trabajo sabes que puedes estar casi 2 años sin trabajar y te van a ayudar, en el que tienes un hijo y no tienes que ir a trabajar durante más de un año, o sea, tienes unas condiciones muy sólidas para relajarte un poco, ¿no? O vemos muchos artistas, muchos poetas que han nacido en familias que tenían una estabilidad. Entonces, las condiciones favorecen también en algunos casos. Pero hay otra parte súper importante que es en la que podemos trabajar en el día a día, que es la del comportamiento. Y el comportamiento determina casi el 50% de las posibilidades del ser humano de ser más feliz, ¿no? Y luego ya sabemos, como has mencionado tú, por epigenética, que también podemos trabajar genéticamente. Y cambiar esa posible determinación que podemos traer de herencia, ¿no? Entonces, si al final dices, no todo el mundo está predispuesto genéticamente, no todo el mundo sabe cómo comportarse para ser más feliz y las condiciones también importan, resulta que no es tan fácil al final tener todas las herramientas y todos los botones listos para decir, venga, hoy me siento mal y sé por qué es, ¿no? Porque al final todo esto es un tema cuando entramos ya en el tema de qué hacemos, es un tema de autoconocimiento muy profundo, es un tema de percepción y de contextualización con lo que eres, con tu comunidad y con lo que pasa a tu alrededor, y luego tiene mucho de decisión. Entonces, ya esto ya, solo la explicación complica un poco el tema. Entonces, el que dice, no, yo elijo ser feliz. Enhorabuena. Está muy bien, tú lo eliges. Ahora, ¿cómo? El cómo, la clave está en el cómo. Y en este caso, lo que yo propongo es no ser feliz, es ser felicidad, que es distinto. Porque si tú eres feliz, eres para ti. Si eres felicidad, eres para los demás. Así. La felicidad existe para ser feliz para los demás, porque ahí es cuando realmente tú te beneficias. Así que no es tan fácil, por eso estamos aquí, para traer todas las herramientas a todo el mundo que las necesita y decir, vale. Tengo herramienta 1, 2, 3, 4. Hoy me toca hacer meditación. Mañana me toca cuidar mi dieta. Pasado me toca leer profundamente y entender. Mañana me toca dar y aportar a la sociedad. Mañana me toca. Entonces, es un tema muy, muy profundo. Mira que hoy hablaba con un cliente
Y le hablaba de nuestro tema, le decía, no, es que esta noche tengo un experto en felicidad y vamos a hablar de la importancia de ser feliz. Me decía, pero ven, estamos en época de pandemia y tú vas a tener un experto en felicidad. Y yo le dije, es que yo creo que cuando las cosas están bien, hay que hablar de felicidad. Cuando las cosas están mal, es indispensable hablar de felicidad. Porque pues no podemos dejar que la gente entre en la desesperanza, Luis. Cuando yo creo que ya, y mira los estudios de Seligman de la desesperanza aprendida, cómo son de contundentes, de qué pasa con las personas cuando sienten que no hay nada más que hacer y entran en esa mala resignación de sentirse impotentes e incapaces. Y entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué crees tú que en estas épocas de pandemia es tan importante llegar con los temas de felicidad a las empresas, a las familias, incluso desde el mismo estado, abordar el tema? Bueno, yo creo que aquí tenemos dos labores. Una, definir bien lo que entendemos por felicidad, que no es estar de fiesta todo el día, aunque no es malo estar de fiesta todo el día, ¿vale? Pero no es eso. En este caso, hay que entrar por un lado por la definición, ¿no? Y al final hay muchas definiciones, cada uno lo va a definir como quiera, pero sí sabemos que a nivel psicológico estamos hablando de un estado. Es un estado del ser. Es un estado en el que somos capaces de hacer confluir nuestro talento y nuestras capacidades en una línea de trabajo que nos hace tener un impacto en los demás. Entonces, esto es muy interesante porque es una definición proactiva de para qué voy a ser feliz. Por eso hay gente que no entiende, no, pero si feliz soy yo. Sí, tú eres muy feliz, pero no vas a alcanzar un nivel máximo de felicidad si no haces felices a los demás, si no ayudas a que los demás sean felices, si no ayudas a que los demás no sean infelices. Y este es el rol de tantos líderes, que se den cuenta que tienen mucho impacto los demás y que por líderes no conscientes tenemos mucha gente muy infeliz, porque se han ocupado de mermar la energía y la motivación de tanta gente porque no saben gestionarse a sí mismos y porque no saben que la felicidad es tan importante para que el ser humano se desarrolle en plenitud. Y luego hay una razón muy fácil a nivel biológico, y es que la felicidad potencia el sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué hay que hablar de felicidad en pandemia? Porque resulta que cuanto más feliz eres, mejor tienes el sistema inmunológico. Y esto es como hacer ejercicio. Si haces ejercicio, eres capaz de entender quién eres, alineas con tu propósito y metes el ingrediente de la felicidad, resulta que te estás protegiendo contra el virus. Resulta que, ya lo sabemos, el virus tiene una frecuencia bajísima. Entonces, y dura muy poquitos segundos fuera de la célula. No, no llega ni a 5 segundos fuera de una célula. En el momento que tú tienes un sistema inmunológico potente, el virus directamente va a acabar, tu sistema va a acabar con el virus. Tenemos miles de virus y bacterias y nuestro sistema inmunológico acaba con él. ¿Cómo es mejor y cómo es más fácil acabar con el virus? Siendo más feliz, porque potencia el sistema inmunológico. Entonces, si entendemos que a nivel de salud tiene un impacto, entendemos que a nivel socioemocional tiene un impacto, porque es la conexión de la emoción con la sociedad. Entonces, esto es lo que hay que explicar y decir, no, la felicidad no solamente es un derecho, es prácticamente una obligación del ser humano. ¿Por qué? Pues porque cuanto más felices más gente, más inmunes vamos a ser el resto de la humanidad a todo lo que nos está pasando malo. Cuanto más consciente, más libre se siente el ser humano, más potencial tenemos todos de alcanzar esa exponencialidad de la que hablábamos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que meter la retórica y el argumento, ¿no? Pero necesitamos un ratito para poderlo explicar, porque es obvio hasta que no lo es. Y entonces ahí es donde también necesitamos el apoyo de la ciencia, y por suerte cada vez hay más. Eso está maravilloso. Bueno, a todos los que nos están aquí escribiendo desde otros países, te van los saludos. Te saluda Anelia desde Honduras, Scarlett también está en Honduras, Catalina Rojas, los de Happy You también por aquí nos saludan. Bueno, chicos, todos los que nos están viendo, si tienen preguntas, comentarios, aprovechen a Luis el momento de que empiecen a escribirle las preguntas para que se las podamos hacer aquí en vivo. Luis, mira que hay una cosa acá bien, bien importante con todo esto y es
hay personas que sienten que las cosas que hacen no impactan en el mundo, y con lo que tú nos hablas de la exponencialidad, ningún esfuerzo y ninguna acción que tomemos en pro de la felicidad es poca. Entonces, ¿cómo motivar a estas personas a que se den cuenta de que todas las acciones que hacemos en casa, que hacemos en el mundo real, que hacemos en el trabajo, son impactantes, así estemos a través de una cámara, así no nos estemos viendo cara a cara? ¿Cómo ayudarlos a que lo entiendan un poco mejor? Bueno, yo creo que estamos viviendo en una sociedad en la que por las redes sociales, por los medios de comunicación, parece ser que si no eres famoso o no eres un influyente, no impactas, ¿no? Entonces es como que todo el mundo quiere, mucha gente quiere estar delante y expuesto a muchísima gente porque cree que ese es el impacto de verdad. Y no, la realidad es que todo empieza por uno mismo. Tienes que impactarte en ti mismo. Ese es el primero. Lo primero que tienes que hacer es decir, ¿cómo me quiero a mí mismo? ¿Cómo tengo la suficiente amabilidad conmigo mismo? ¿Cómo tengo la suficiente compasión conmigo mismo? ¿Cómo soy congruente? ¿Cómo entiendo la vulnerabilidad? ¿Cómo entiendo las emociones? ¿Cómo entiendo que el miedo no es lo opuesto de la felicidad? Hay miedo y no miedo. Hay mucho miedo y poco miedo. Todo va por espectros. Cuando tú empiezas a entender que el impacto lo tienes que crear en ti, ya está todo arreglado. Porque una vez que tú impactas en ti, eso se ve. Y entonces ahí tú ya empiezas a sentir de una forma diferente. Todos sabemos el electromagnetismo que tiene nuestro corazón, nuestro aura. Todos sabemos a nivel energético que, igual que los caballos es el animal que tiene el corazón con más, con un campo electromagnético más grande. Por eso hay tanta cura con caballos, porque ellos llegan prácticamente a 30 pies de distancia con el electromagnetismo. Bueno, el ser humano llega a más de 3. Eso significa que si tú estás en un estado de bondad, estás en un estado de tranquilidad, de lo que yo llamo paz fundamental, que es la interrelación entre la felicidad, la libertad y la consciencia. Cuando entras en este punto dulce en el que no hay apegos, en el que no se juzga, en el que prácticamente no hay quejas, en el que no se compara porque todo está fenomenal, en el que básicamente lo que estás haciendo es avanzar y sentirte cada vez más fuerte. Porque sabes que tienes un rol importante para ti mismo, en ese momento tu familia se beneficia, tus hijos se benefician, en ese momento dejas de imponer, en ese momento empiezas a tener un impacto directo al menos en 4 personas, si tienes una pareja, si tienes hijos, y luego lo expandes a la familia extendida, como dicen en la India, estas familias que tienen muchísimos tentáculos, ¿no? Sí, imagínate que cada persona hiciera eso. Ya no hay que hacer nada más. Fantástico. Cada uno se centra en sí mismo y punto. Y ya está todo resuelto. Y eso es muy importante porque exponencialidad no es que uno impacte en 7 mil millones. Es que uno impacte en uno. Ya está. Claro, Luis, y mira Impacta que en uno. tiene algo tan importante porque es uno responsabilizarnos de yo qué le estoy contagiando a mis personas más cercanas, cómo impacto en su salud física, cómo impacto en su salud emocional, cómo impacto en su productividad. Y cuando yo tomo responsabilidad y cuido al otro, el otro cuida al otro, y ahí es donde viene ese tema exponencial tuyo que me parece súper interesante y que creo que es absolutamente necesario hablarlo en las empresas, en las familias, en diferentes escenarios. Creo que es algo muy, muy, muy interesante. Tienes que volver. Bueno, tienen preguntas acá para ti. Entonces te preguntan de que es muy importante el tema de aprender sobre felicidad, pero ¿cómo abordar el tema con adultos mayores? ¿Cómo explicarles a ellos la importancia de gestionar su felicidad? Bueno, pues hay un estudio súper divertido y está bien, el estudio es sólido, que dice que la edad crítica de mayor infelicidad del ser humano son los 40. No. Los 40 es como que mejor acuéstate un rato y realmente espera un poco, ¿no? Porque, bueno, es una etapa en la que, bueno, todos los que no sois de 40,
lo sabréis pronto, pero los que han estado o hemos estado, sí que es una fase muy importante porque tienes hijos, tienes mucha responsabilidad, puede ser que las cosas no vayan todo lo bien que quieras, es un nivel de estrés con la pareja en un momento determinado. O sea, tienes muchos inputs importantes de potencial estrés, ¿no? Pero resulta que a partir de esa edad, la curva empieza a subir. Y en realidad, la gente más feliz normalmente está en mayor edad. O sea, en realidad, esta pandemia que estamos viviendo es súper desoladora, porque está acabando con los mayores. Y normalmente los mayores es una de las comunidades que más felices y más ganas tiene de dar. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque cuando somos niños, por supuesto que somos felices, somos maravillosos, somos puros, ¿no? Está muy equilibrado el egoísmo con el altruismo. Según vas creciendo y te vas adaptando y vas aprendiendo normas, ahí ya te vas ajustando a los modelos sociales. Por eso el sistema que tenemos ahora mismo tiene que cambiar y tiene que emerger algo diferente, porque ya hemos llegado a un nivel de canibalismo y de egoísmo que ya es demasiado fuerte. Entonces, tiene que cambiar la curva y tiene que evolucionar a llevarnos a estados en los que básicamente has conseguido perspectiva. Y dices, bueno, pues al final, mira, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí he vivido y esto es lo que me he perdido o esto es lo que he ganado, ¿no? Ahí es donde esa mentalidad de crecimiento es muy importante, saber que el aprendizaje es constante, que esto te lleva a unos niveles de satisfacción contigo mismo y con el mundo pues muy importantes, ¿no? Pero en este caso, enseñarle a mayores es muy importante, pero sobre todo para mí es muy importante para que ellos sean capaces de no influenciar negativamente en sus hijos. Entonces, todo el concepto de padres conscientes es fundamental. El concepto de decir, bueno, no solamente quiero ser padre, porque tengo el deseo de tener un hijo, no es como tenerlo, ¿no? Es mío. Es el decir, bueno, es un niño, ¿cómo lo que hago con ese niño es lo menos traumático posible? Porque le voy a estar poniendo todas las etiquetas que yo quiero que tenga mi hijo, quiero que sea jugador de baloncesto, quiero que sea empresario, quiero que estudie en esta universidad, quiero que haga esto, bueno, pero si es que tu hijo no necesita que tú quieras nada, ¿no? Entonces, es muy importante que los mayores lo aprendan, pero sobre todo si son personas que están influenciando a los demás de forma activa, si tienen hijos, y luego, por supuesto, todo el mundo, porque si todo el mundo no consigue mejorar a nivel individual, no podemos llegar a la exponencialidad, ¿no? Así que muy importante los mayores, pero en este caso, si hubiera dos grupos ahora mismo, en el que estratégicamente que habría que centrarse y nos centramos, esos son los niños y son los más mayores, porque los más mayores van a ayudar a muchísima gente entre medias, ¿no? Son los mentores, son los coach de otros tantos que están ahora mismo entre los 30 y los 50, que es un poco la sociedad que hace que se mantenga el mundo económicamente y que no tienen mucho tiempo para dedicarse a sí mismos y eso lo necesitamos cada vez más. Ya que escuchándote me hiciste acordar de algo que hablaba esta mañana y es, yo llevo un par de semanas muy inquieta con un tema frente a las creencias que estamos instaurando los niños. Hace muchos años, pero no tantos, hice una especialización en niños y adolescentes y trabajé mucho en el tema, lo dejé por meterme en el mundo corporativo, pero me ha estado haciendo mucho ruido porque, bueno, ¿cómo estamos nosotros acompañando ese desarrollo? Creo que no estamos siendo lo suficientemente intencionales de las creencias que estamos implantando en ellos. Entonces, ¿cómo salen a enfrentar el mundo? ¿Qué tanto están creyendo que de verdad pueden ser felices? ¿Qué tanto están creyendo que merecen las cosas bonitas de la vida? Porque lo que nos pasa es que, y aquí está pasando en Colombia, chicos muy jóvenes en la desesperanza, en que creen que el futuro es terrible, que para qué trabajo, para qué estudio, para qué crezco, si mañana va a ser lo peor del mundo. Y esto nos lleva como a la desesperanza. Y lo quiero unir con una pregunta que te hace aquí en LinkedIn, Hugo, y te cuenta que la situación en Colombia está bastante complicada en estos días, y nos dice que esto puede ser debido como al rol y demás de la gente que nos gobierna, que cómo incidir en estas personas, que sí es posible hacerlo. ¿Tú qué opinas? Sí, los gobernantes son, básicamente, no salen
de Marte. Aquí no son marcianos. Los gobernantes salen de las sociedades. Y son el reflejo de las sociedades en las que vivimos. Entonces, en los gobernantes hay que influenciar antes de que lleguen al poder. Entonces, igual que en una guerra, tienes que influenciar antes de que pase la guerra. Entonces, y parece duro, ¿no?, decir esto, pero es que como lo he visto, o sea, yo he ido a un país antes de una guerra y después de una guerra, y lo he visto. Y he visto que después de una guerra ahí necesitas más de una generación para que se curen las heridas. Entonces, lo primero es dejarle muy claro a todos los gobernantes que si quieren ser gobernantes tienen que entrar por una educación para la paz desde el minuto cero. O sea, lo que es el concepto de educación para la paz, y ahí nosotros tenemos una alianza estratégica con la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, en las que creamos programas de desarrollo integral, es fundamental. No podemos tener gobernantes que no entiendan que no se puede ir a la guerra. Uh-huh. O sea, es que esto debería ser algo tan obvio, pero no lo tenemos. Pero guerra no es solamente conflicto armado, es provocar conflictos que nos llevan a una violencia hasta de género. Pues los temas de injusticia social, los temas de el enfado de tanta gente porque se ve explotada, porque se compara y no puedo tener el acceso a los medios y al dinero que tienen otras personas. Todo eso es violencia. Y toda esa violencia debería estar realmente fuera de la mente, siquiera, como un recurso de los gobernantes. El poder no justifica los medios. Y el que crea que los medios nos van a llevar a la situación de poder ideal que uno mundo cree, se ha equivocado y no ha leído la historia y no ha aprendido nada de la historia, porque los medios no pueden justificar el fin. Entonces no puedo decir, no, como yo quiero una sociedad idealista y perfecta, lo que tengo que hacer es acabar con los imperfectos. Ya lo vimos, pero funcionó. No, es que ya lo hemos visto en todas partes. Entonces, la no violencia, la equidad, equidad o igualdad, el acceso, el dar acceso, el usar la amabilidad y la compasión como monedas de cambio, el pensar en el impacto intergeneracional que tienen todas las políticas que se generan. Esto, si no hay un gobernante que haya pasado por este tipo de escuelas, no debería gobernar. Entonces, ¿quién es el primero que se equivoca? El que les deja gobernar. El que incluso vota a personas que sabe que da igual el partido que sea, no me gusta ninguno, pero aún así les voto. Entonces, llega un momento que yo no me centraría en los gobernantes de ahora, me centraría en los gobernantes del futuro, que son los líderes de hoy, que son los niños, y me centraría en dar ejemplo. Y a los gobernantes de ahora lo que habría que hacer, bueno, pues es poquito a poco, cada 4 años se van a ir. Algunos van a estar más años, bueno, de forma de media, 4 o 8 años se van. Entonces, saber que hay que formarles antes, durante y después, pero saber que una vez que se han ido, si lo han hecho un poquito mal, tienen que ser conscientes de por qué y tienen que entrenar a otros a que lo sean un poco mejor. Entonces, bueno, mi consejo es, sobre todo, prevenir. Y para prevenir necesitamos realmente líderes conscientes. Y para tener líderes conscientes necesitamos ciudadanos conscientes. Hay una pregunta acá que me encanta porque ya te lo iba a hacer y se me adelantaron. ¿Cuál es el futuro de la felicidad? ¿Hacia dónde crees que va toda esta ciencia, todo este estudio? ¿Qué crees que va a pasar con el tema de felicidad en los próximos años? Bueno, pues lo que queramos, en realidad. Esto es una manifestación, ¿no? Cuanto más personas puedan manifestar el futuro, ya sabemos todos que la realidad son pensamientos, ¿no? Tú piensas y lo que piensas en un momento determinado ya es. Pero esto es simplemente por energía, ¿no? Entonces, algo muy importante en este caso que estamos descubriendo y que cada vez se va a descubrir más y todo el mundo lo va a tener muy claro, es que el pensamiento y la memoria son los dos creadores de emociones. Entonces,
yo la memoria la tengo en el cuerpo. Nuestro cuerpo es el que acumula la memoria. Y nuestra mente, y en este caso el cerebro como controlador, crea muchos pensamientos, ¿no? Pero si yo me acuerdo de algo que pasó en el pasado, es porque está relacionado con una emoción. Sentí algo en ese momento y por eso se me ha quedado esa memoria. Si yo, y hay un ejercicio súper bonito de Loewe, que llegó a la conclusión de que el amor lo que hace es disipar cualquier tipo de emoción. Entonces tú cuando lo estás pasando súper mal, piensas en alguien que incluso puedas odiar, traes el sentimiento de amor y lo proyectas. Si esto lo haces de una forma recurrente, esa emoción se va a disolver. Y al disolverse se va a ir la memoria de esa situación. Súper potente ejercicio, súper fácil. Y yo creo que el futuro de la felicidad va por ahí. El futuro de la felicidad va cuando cada vez haya más gente libre y consciente. Y eso nos va a traer más felicidad. Y al haber más felicidad va a haber más oportunidades. Y vamos a entrar en una sociedad, unos hablan de distopía, utopía, ¿no? La utopía o la distopía. El mundo imposible después de los desastres o el mundo idealista en el que todo es maravilloso, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a estar en medio, vamos a estar en un espacio creado por mucha gente que ha manifestado un estado de bondad y eso va a ser muy bueno, porque la felicidad es contagiosa y es exponencial. Mira que todas estas cosas que han pasado desde que arrancó la pandemia y demás, para mí ha sido un movilizador impresionante. Teníamos nuestro World Happiness Fest, teníamos el Ágora en Manizales, todo montado, y nos tocó adaptarnos. Cambiaron las situaciones, cambiaron las circunstancias, cómo tuvimos que ser ágiles y decir, nos tocó irnos al mundo digital, pero no perder la ilusión, las ganas y el empuje con lo que estábamos haciendo. Siguió avanzando todo esto y entonces yo convoqué a mis colaboradores y les dije, tenemos que hacer unos grupos de apoyo porque la gente nos necesita. Y esto surgió de celebrar nuestros 11 años, de seguir sembrando esas semillitas, Luis. Y yo creo que es el reto de tantos, de coger como lo mejor que tenemos y salir a compartirlo. Cuando hacemos eso, estamos haciendo que más personas estén bien. Aunque hayan muchos que no nos crean, los que estamos creyendo que sembrar esta semilla vale la pena, no podemos parar. Porque es lo que nos va a permitir como crecer y avanzar. No, a mí me da mucha felicidad haberte tenido acá, los que nos están viendo en vivo, los que nos van a ver en diferido, les va a quedar grabado en mi canal para que lo puedan repetir porque vale la pena. Entonces, Luis, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus redes para que la gente vaya y siga aprendiendo más de ti? Bueno, pues bueno, primero, Marangameri, lo que estás haciendo es maravilloso y tienes que seguir por ahí. Esa es la línea. Al final, la felicidad compartida es más. El que sea feliz y se sienta feliz lo tiene que compartir, pero no gritarlo. No tienes que gritarle a la gente lo feliz que tú eres, no tienes que transmitir y compartir tu emoción y ayudar. Y ayudando. La gente puede ayudar de muchas formas diferentes. Puede ayudar echando una mano real, cuidando a los demás, echando una mano intelectual, creando, escribiendo, apoyando. Hay tantas formas que es impresionante, ¿no? Entonces, te doy la enhorabuena por lo que estás haciendo, me encanta. Y nada, y a mí, pues, me podéis localizar en Gallardo World. Por ahí estoy y en la fundación. WorldHappiness.foundation, que ahí tenemos todo el World Happiness Fest. Lo estamos preparando para marzo del año que viene, pero en noviembre va a haber un evento súper divertido de Ágoras, en la que vamos a hablar de pertenencia, de la importancia de pertenecer para acabar con la gran pandemia que existe hoy, que no es el COVID-19, es la soledad. Sí. Y vamos a hablar y centrarnos ahí, pero ahí, pues nada, en Gallardo, en WorldHappiness.foundation. Bueno, muy bien. Luis, mil gracias a ti, a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, que nos regalaron su atención este ratico. Y ya saben que estos espacios son para compartir, para crear, para inspirarnos entre todos. Entonces, los esperamos mañana, que tengo unos invitados muy bonitos con los que vamos a hablar en Facebook de mindfulness, de cómo aplicarlo y de cómo llevarlo como a nuestro día a día. Que tengan una buena noche y nos vemos en nuestra próxima conversación poderosa. Hasta luego.